Minuto donde Lucan está siendo superior, el Recreativo no le dura el balón, nada, absolutamente nada, no es capaz de triangular. Ojo de nuevo, es Iván González el que está intentando presionar a Ongu, vaya manopla. Pero bueno, estamos viendo que poco a poco el de Lorca se está creciendo en el campo, estamos viendo los mejores compases por parte del equipo económicos, ¿no? Sí, pues van a tener que, bueno, ya lo están haciendo, ¿no? Hace ya algún tiempo muchos clubes españoles teniendo para luchar por el playoff de ascenso y bueno, de momento se está cumpliendo con la expectativa. Atención, Owen, que se lanza como un proyectil hacia el área de la Unión Deportiva y nos están dando a entender. Víctor Barroso que va a poner a prueba la velocidad de la defensa. Y de momento gana, ojo, que bien Ongu. Ojo, Ongu abriendo. Ojo, de nuevo Ongu. De nuevo Ongu, caracolea. Vuelve a tener hueco, no le puede dar el pase. Lo intenta Mar Martínez. Delante Alberto, no consigue atajar la pelota, el balón sale repelido a la derecha, lo mete dentro Manuel Ongo. Palompo, balón al primer palo, ojo a ese esférico porque sigue vivo para Manu Ongo, que él maniobra sobre Yara y el centro al segundo palo, la que acaba. Largo, 4 minutos de prolongación, así pues llegaremos hasta el 49. Ojo, balón recuperado ahora por Manuel Ongo. A la bola que llega al interior del área, el recorte, balón que llega al palo. Para el equipo, como decíamos antes, ha estado fuera unas semanas por una lesión en la rodilla. Y bueno, tiene en la banda derecha dos jugadores fantásticos. Sí, Cejudo. Un balón de Manuel buscando precisamente a Cejudo, primera intervención de Cejudo. Último medio minuto del choque. Control de Manuel Ombú. Remate arriba de Ombú.